Nos encontramos con Javi Villagordo para hablar de un evento que va a tener lugar la semana que viene en nuestra ciudad, Betón Ceuta, en un momento en el que el juego online ha ido incrementándose de forma exponencial en la ciudad. ¿Por qué es necesario realizar un evento de este tipo? Bueno, la verdad que ya llevamos desde el 2019 que hicimos el primer evento, que la verdad que fue un éxito rotundo, varios años sin hacerlo, y hemos seguido acudiendo siempre a Londres, a Madrid, a Barcelona, a todas las ferias, digamos, relevantes del sector. Y esta es una buena oportunidad para, digamos, el poco mercado que queda por venir a Ceuta, terminar de afianzarlo y captarlo. Y abrir también el abanico a nuevas empresas tecnológicas para que también se instalen en Ceuta y aprovechen sus ventajas fiscales. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo el sector en la ciudad? El sector, pues bueno, ya el sector está bastante afianzado. Bueno, los datos que hay actualmente creo que ya hablan más de casi 600 puestos de trabajo de manera directa. No se habla nunca de los proveedores y los trabajos que se generan de manera indirecta, que yo los calcularía en más incluso. Y también, digamos, la parte de economía de ciclo que genera la ciudad. Pues todos los trabajadores tienen, digamos, unas condiciones que son por lo general bastante buenas, tienen buenos salarios, tienen buenas condiciones, digamos que es un empleo que da calidad de vida también al empleado. Tenemos este evento, se desarrolla los días 17 y 18, es decir, la próxima semana. ¿Qué objetivos os marcáis con esta cita? Pues lo que te he comentado, terminar de captar, digamos, ese 7% de mercado que nos queda pendiente, que yo creo que sí se va a lograr. Y aparte, empezar a afianzar y atraer a empresas, pues como puede ser el mundo de las criptomonedas, de los pagos, e incluso nuevas startups del ámbito tecnológico. Un evento en el que se van a abordar las fortalezas que tiene Ceuta de cara al sector del juego online y en el que vamos a contar con caras representativas del mismo. ¿A quién podremos escuchar, sobre todo durante la jornada del día 18, que es en la que se van a desarrollar esas ponencias? Pues a ver, yo principalmente destacaría, a ver, los abogados, digamos que vienen con un bombazo que salió hace, bueno, ayer se filtró en las noticias que parte del Real Decreto que el ministro Alberto Garzón publicó ha sido tumbado. Entonces eso para el sector es, digamos, también un poco un alivio y un poco de aire. Eso será un tema bastante puntero y que la verdad que ha encajado perfecto en el tiempo. También vienen importantes fiscalistas como son EY, que bueno, van a hablar también de proyectos de cambios en las tasas impositivas, etc. Viene también Giacomo, que es digamos, el socio fundador de LenPay, que es una empresa que se dedica al tema de pagos, criptomonedas, etc., que es digamos, el abanico que queremos empezar a abrir aquí en la ciudad. Y bueno, luego por supuesto está la parte también de la Cámara de Comercio para mostrar el apoyo que están teniendo con todo el sector tecnológico, Procesa, todo el tema de formación, ayudas. Bueno, digamos que va a ser bastante interesante. Entiendo que la seguridad jurídica es fundamental, especialmente en un sector que podríamos decir que es bastante nuevo y en el que cualquier cambio acaba afectando al funcionamiento. Sí, eso es muy, muy importante y la verdad, bueno, a nivel local estamos muy, muy contentos con todo el apoyo que ha habido siempre hacia el sector. Sí que es verdad que a nivel nacional es bastante más, podríamos calificarlo de inestable, pero bueno, seguiremos luchando en que se afiance. Y ya la última cuestión, ¿a quién va dirigido este evento Bet on Ceuta y qué debe hacer si quiere participar? Pues este evento va dirigido principalmente a personas que estén involucradas de manera directa o indirecta en el sector del juego o en el sector tecnológico y todo el que se quiera apuntar tiene que hacerlo a través de la página web que es www.betonceuta.es. Pues Javi, muchísimas gracias y mucha suerte en ese evento de la semana que viene. Muchas gracias a vosotros.